Lo tengo a mi izquierda, acá, Néstor de Nonpalidece. Hola, Néstor. Hola, Néstor. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá incorporando la energía del fest y llegamos hace un ratito. Salimos de la sala. Así que bueno, ahí chusmeando un poco, estuve haciendo un poco de promoción, conversando con algún colega, saludando, poniéndonos a tiro. Está bien. Ustedes que son habitués de este festival ya. Somos habituales, sí. Varias participaciones. Tuvimos varias participaciones, así que celebramos tantas cosas, mirá. Fue tan complicado y aturdido todo, y ahora volvieron los festis, y nosotros presentando un disco nuevo. Hay como una renovación en el seno de la banda, muy lindo, que está muy motivada para salir a tocar y mostrar las canciones nuevas, y viajar, y otra vez el micro. Como que se dio vuelta todo y vamos. ¿Y cómo preparan una lista para hoy, por ejemplo? ¿Algo especial? ¿Algo que ya vienen tocando? ¿Preparan algo distinto? No, preparamos, intentamos que sea dinámica, una lista que como es el festival, palo y pin, muchos temas enganchados. Estamos presentando ese disco nuevo y hay un poco de eso y los clásicos. Que no pueden faltar. Que no pueden faltar, sí. Entendiendo que es un poco lo que quiere escuchar la gente en un festival, sobre todo con canciones lados B, parece una decisión un poco desacertada. No, sí. Vamos a festejarlo, vamos a celebrar nuevamente. Vamos a tocar La Flor, Tu Presencia. Sí, claro. Claro que sí. Esas canciones. Vos sabés que estuvimos charlando antes con nuestros amigos también de Arde la Sangre que estaban debutando acá y le hicimos una pregunta totalmente fuera de contexto del festival, pero... Ay, sí. No, pero tranquilo. Cuidar. Gracias. Le preguntamos... ¿Qué banda te gustaría que versione un tema tuyo? Y mencionaron dos grupos, uno fue Nonpalidece. Qué grande el Corba, bueno, ese lo quiero mucho y entiendo que tenemos una amistad a pesar de que no nos vemos tanto, no conversamos tanto. Ellos vinieron a un Luna Park que hicimos nosotros haciendo canciones de Marley. Sí, claro. En ese momento, carajo, y quedó una onda y después tenemos amigos en común. Es divino él. Dos cosas te tengo que preguntar. Una es si me pidió si podía managerear eso, si podía lograr que vos te arrimaras a hacer con ellos una versión reggae de un tema de Arde la Sangre. Él pensó en el tema. No me tenés que convencer de nada. Ah, listo, pará. No me tenés que convencer de nada y de hecho tengo una deuda. Ellos me habían invitado a cantar cuando tenían carajo una canción muy hermosa y yo tenía show y no llegué, ese mismo día no estaba y quedó como, no me tenés que convencer de nada. Genial. Hicimos match, hicimos gancho, hicimos todo. Me recopa aparte la poesía de Corbata y... Es más, ¿sabés que te cuento que Corba se puso a cantar el tema en clave reggae acá? Ya lo tienen. Ya lo tienen. Dijo que el tema para ustedes es Creo, de Arde la Sangre. Listo. Si estás escuchando Corbata es un sí. Buenísimo. Y ahora queremos saber qué banda te gustaría a vos. ¿Con qué banda te gustaría que te versione un tema vos? De las que están en grilla, ¿eh? Te voy a pasar la grilla acá. Sí, señor. Está bien, estuviste bien. ¿Viste bien? Va a estar Caras Extrañas, va a estar La H no Murió, Los Guasones, Los Decadentes, Sara Eve, Banda de los Chinos. Voy a decir Guasones, voy a elegir Los Guasones. Guasones versionando un tema de Nompa. Y creo que porque tengo amistad con también otros colegas de estas bandas, pero Guasones me recabe. Néstor, muchas gracias. Hicimos match, vamos a lograr vamos a estar con Mega en ese encuentro. Ese tema sale antes que termine el año. ¡Puah! Ahí está, exclusivo Néstor. Mega 98.3. Néstor prometiendo, vamos a ver si Néstor cumpliendo en diciembre.